Bienvenidos un día más a ASA. Hoy os traigo un vídeo de vueltas, ¿vale? Me lo comentó uno de mis amigos que tenemos a través del canal y hemos hecho algunas cosas juntos de vídeos, y me dijo que por favor que el siguiente vídeo que hiciera, que lo hiciera para vuelta, ¿ok? Entonces, voy a poner como tres, realmente son iguales las vueltas, ¿vale? Yo las voy a hacer, una para adelante, que suelen ser las más sencillas, ¿no? ¿Vale? Puede ser así con el impulso, o puedes meterla aquí, el pie, y cambiar así. Dos, sería para atrás, y otra sería igual que esta pero con sonido, que lo hacen mucho los gitanos, ¿ok? Otra para atrás con otro tipo de sonido, que es cuando da la vuelta, ¿vale? Otra que es para atrás también, pero con una preparación que hace. Y una de las que me gusta a mí, la de arrastrar. Esta la hace Michael, ¿no? Yo la he visto a Michael. Entonces, bueno, vamos a ver la primera, ¿vale? La primera, ponemos pie para atrás, flexionamos un poquito, hand more night, a little bit, ¿ok? Y de arms, lo tienes que parar cuando va por aquí. Finish, there. Mira, look at this. Whew. Ok, if you don't stop the arms, it's like a... El diablo de Tasmania. Ok. Whew. Y la cabeza, the final. El cuerpo, mirad. Este es el eje, este es el equilibrio, el balance. Tienes que terminar lo último, ¿vale? ¡Ja! ¡Ja! Todo, básico, ¿ok? Entonces, podéis hacer esta también, que mete el pie, levanta la planta, up your fingers, y dejas the heel in the floor. Mi inglés es fabuloso. Y vas arrastrando, look at this, mira, despacito. Pero siempre, the most important is the vision. This is the, do you need to have a mini point? Ras. En mirar, ¿ok? Otra, la vuelta gitana. Y a mí me gusta decir gitana porque es la que hacen muchos bailes, la que hace mucha gente cuando baila en la calle, en la fiesta. ¿Vale? Esta no es de, no es mucho de escuela, es más de la calle. No. Uno, tres, siete, seis, nine, ten, un, dos, y un, cinco, ¿vale? Es un... A mí me encanta. Esa la hace mucho mi maestro Tolombo, que le doy un beso si me estaba viendo, que lo quiero mucho. Otra, ¿vale? Para atrás, different. Para atrás, ¿ok? Mirad. Y esta es la técnica. This is the technique. Y ¿ok? Pero a mí me gusta, I like stop, pararla con sonido. Me gusta el ritmo. Esta es una de las que más me gustan. ¿Vale? Hay que practicarla un poquito, pero bueno. It's possible to put the effect before, como la preparación, ¿sabes qué hace? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 3, ¿vale? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? ¿Cuál más, Jaime?
la que hace Michael Jackson, que me gusta mucho. ¿Cómo es la técnica? Yo lo hago así, no sé, I don't know if it's correct, pero es la planta total y con este, con el derecho, es el tacón y vas controlando para no... es como ir como un compás, como un compás. Lo voy a hacer totally para que tú lo veas, ¿ves? Pero luego realmente no se ve. Entonces, bueno, ahí tenéis, recordar, ¿vale? Para adelante, es el pie para adelante. Para atrás, es el pie para atrás. Con sonido, más, no forma, no escuela, no estético, es más, salvaje, jungle, ¿ok? La preparación para la de atrás, que es una planta, golpe, y vamos marcándola con golpe. Yo creo que con esas está bastante bien, porque son las que tengo, no tengo más. Luego está la quebrada, pero yo no la uso ni la sé hacer. Lo importante, que la vuelta que hagáis, tengáis un punto para sujetar el balance. Eso es lo más importante. Y después que le pongáis el carácter vuestro, ¿no? Que creo que es muy importante. La técnica está muy bien, pero luego la personalidad es lo que le va a hacer de que esa vuelta sea especial. No solamente técnica. La técnica es para hacerla, pero luego tiene que tener algo tuyo. No solamente técnica. Eres un... técnicas. Vale, amigos, entonces, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, las cosas que queráis, enviármelas. Si quieres un vídeo personalizado, puedo prepararlo. Escríbeme por email. If you want a personality video, please tell me off email and send to you the info. Cuidarse mucho, familia, ponerme ideas para siguientes vídeos, por favor, ideas for the next videos, put in the comentarios. Nunca sé cómo se dice comentario en inglés, pero bueno, me entendéis. Take care of yourself, cuidarse mucho y mucho ánimo para conseguir vuestros objetivos, que es muy importante. Good luck, take care.